Me llamo Emilio, tengo 9 años y he quedado para cocinar una hamburguesa con Sergio Rama. Juego en un equipo llamado el Centro Asturiano y doy unas asistencias que flipas. Emilio, ¿dónde estás, Emilio? Hola. Pero no te encontraba, chaval. Madre mía, madre mía. Anda, ven acá, ven acá, ven acá. Te tengo preparada una sorpresa aquí. Ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? Sí. Vale. ¿Sabes dónde estamos, no? Sí. Aquí, en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. ¿Vale? Y vamos a hacer eso que me decías tú, la hamburguesa dichosa, que me tenéis loco con las hamburguesas. Vale. ¿Decimos los ingredientes o qué? Sí. Dilos tú, anda, ya que sabes cocinar, yo me pongo aquí a mirarte. Carne, pan, champiñones, tomate, cebolleta, mayonesa, ketchup, mostaza, lechuga y mozzarella. ¡Jole! Da gusto, ¿eh? Con estos cocineros de hoy en día, da gusto. Pues es una receta rápida, Emilio. Vamos a hacerlo, vamos, porque creo que te gusta la hamburguesa, te gusta cocinar, entonces ya, lo único, encendemos el fuego lo primero. Hala, vete pasándome la carne y la mozzarella. Que se me ocurrió hacerla un poco diferente, no como querías tú. La vamos a hacer especial, ¿te parece bien? Vale. Vamos a hacer una y a mí me dejas un poco, luego el resto ya lo comes tú, ¿vale? Vale. Vale, anda. Bueno, pues ahí cogemos ternera asturiana, que es la carne con la que vamos a hacer la burger. Mira, y vamos a coger la mozzarella, ¿vale? Vamos a coger la mozzarella y la vamos a poner dentro. Vamos a doblarlo así, ¿eh? Doblarlo ahí, para que cuando comamos la hamburguesa salga el queso. Vale. Pero desde adentro, ¿vale? Sí. Hacemos ahí un espacio ahí. Mira, y luego ponemos el queso todo y tenemos que ir cerrando. Bien, por eso te dije que vamos a hacer una. Vale, o si no, podemos hacer una pelota. Mira, es una pelota ahí. Eso. Ya el queso está escondido y con el calor, ¿qué va a pasar? Que se va a fundir. Claro, ahí está. Bueno, hacemos ahí y ahora cuando empieza a calentar la sartén le echamos una gotita de aceite. Eso, una gotita de aceite ahí. Y hacemos la hamburguesa. Bueno, ¿quién cocina en casa? ¿Tú, tu mamá, papá? Mi madre. Tu madre. ¿Y tú no le ayudas nada o qué? Me ayuda más a mi abuela. O sea, ¿que a mamá la dejas abandonada en la cocina? Habrá que ayudarla de vez en cuando, ¿no? Bueno, hay que acordarse, ¿eh? Sí. A partir de mañana hay que ayudar a mamá en casa. Vale. Y a fregar, y a recoger la mesa. Ese de ahí es más mi hermano, para recoger la mesa ya más yo, para limpiar fuera a mi hermano. O sea, tú, lo tuyo es recoger la mesa y tu hermano limpiar, o sí. Al revés. Sí. Ah, sí. Hay que dividirse las tareas de casa, porque es muy importante, si no, ¿qué? Los papás ahí tienen derecho también a descansar, ¿no? Sí. Claro, y si estamos pasándolo bien todos, lo pasamos bien todos. Bueno, pan de hamburguesa, a ver. ¡Hola, que nos cae la cebolla! Venga, la cebolla primero, porque si no nos va a caer. Cortamos la cebolla ahí, así, en juliana, ¿vale? Esto se llama juliana, este corte. Vale. De acuerdo. Bueno, ¿y qué? ¿Comes de todo? ¿Hay cosas que te gustan más que otras? ¿Qué me cuentas? Hay cosas que me gustan más que otras. ¿Cómo qué? La carne que la verdura. Ah, bueno, entonces somos amigos, pero a mí también me gusta mucho la carne. ¿Qué más? Pero hay que comer verdura de vez en cuando, ¿no? Sí. No queda otro remedio, ¿no? No. Bueno, ¿y el plato que más te gusta cuál es? Los garbanzos que hace mi madre. ¡Qué bien! Oye, vaya guay, ¿eh? O sea, que mami cocina genial. Sí. ¿Cómo se llama mamá? Cristina. Bueno, pues bravo Cristina, ¿eh? Por cocinar bien, ¿eh? Da gusto, da gusto. O sea, que hace unos garbanzos riquísimos. Sí. Pues un día me tienes que invitar, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Bueno, pues un día me dice, Sergio, te doy la receta. También puede ser. Vale. Como no nos gusta manchar mucho, vamos a tirar aquí la cebolla y los champiñones. Aquí en un lateral, para ir haciendo la burger. ¿Te parece bien? Sí. Vale, y un pelín de aceite. Vamos a echarle aquí. Ahí. Poco a poco, ¿vale? Para que no se nos queme la burger. Esto ya hemos acabado con ella. Listo. ¡Hala! Vete dándome el pan. Vale. Vamos a cortarlo por la mitad. ¿Eh? Yo siempre pongo la mano así encima, Emilio. Porque a veces, alguna vez me rebano el pan y un dedo. ¿Y qué deporte te gusta hacer, chaval? El fútbol.
Fútbol. No te voy a preguntar de qué equipo eres porque, vamos, quiero seguir siendo amigo tuyo. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Vamos a darle la vuelta a esta burger, ¿eh? Y aplastarla un pelín, ¿de acuerdo? Vale. Para que le llegue el calor. ¿Viste el queso por aquí ya? Sí. Bueno, pues esto es una receta que me gusta mucho hacer. Y cuando se hace así aplastada, bien bien aplastada, ¿eh? Tiene un nombre en América, se llama Smash Burger. Smash, así, aplastada, ¿vale? Vale. Porque claro, es que si es muy alta, ajá, amigo, no la podemos comer. Entonces vamos a aplastarla un poquito, ahí, para que se estire y le ayude al queso también a fundirse. Ahora, ahí tenemos la cebollita. Bueno, te voy a explicar la salsa que me gusta hacer. Tomate, vamos allá. Un pelín de tomate. Unas rodajas. ¿Viste este cuchillo que corta poco? Sí. Hay que tener mucho cuidado con los cuchillos que cortan poco, porque si cortan poco nos podemos cortar. O sea que, claro, yo los traigo así porque algún pequeñín que me acompaña en el programa, pero hay que tener cuidado. Bueno, déjame las salsas. La mayonesa, el ketchup. Esta hamburguesa que la vamos a llamar Emilio Burger. Emilio Burger. Mira, yo hago así, Emilio, fácil, ¿eh? Vamos a echarlo aquí, en el de la mayonesa. Un poco de ketchup, un poco de mostaza, ¿vale? Cogemos ahora. Mira, coge ahí y revuelve, no te caiga. Y mientras tanto voy a coger la lechuga. Esta raza de lechuga es lechuga romana. Bien, tenemos ahí ya la hamburguesa que se está cocinando, con la cebolla y el champiñón. Esa hamburguesa que, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba? ¿Smash Burger? Sí. Vale, pero vamos a llamarla, Emilio, que estamos en Asturias y molas. Venga, echa... No, no, remueve más, que tiene que... ¡Ey, ey, ey, ey! Ahí, venga. Un poquito más. Nos ayuda Emilio mucho hoy, ¿eh? Bueno, ¿así? Perfecto. Mira, una cucharadita aquí. Una cucharadita aquí. Hala, ya hemos acabado. Pon la salsa aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí abajo, muy bien. Hala, ponme el tomate, venga. Rodaja de tomate. Vamos a poner el tomate. Tres rodajas. Dos. Y tres. Hala. Ahora ya tenemos sitio aquí. La lechuga, un pelín de lechuga. ¿Dónde dejo esto? Déjalo ahí en la tabla, porque hay que ser ordenados. Porque luego, claro, como me decías, había que fregar. Y ahora, por último... Bueno, no por último, vamos a poner la carne y luego al final vamos a ponerle esto que estamos salteando, el champiñón. ¿Viste qué color tiene? Sí. ¿Y ves el queso aquí saliendo, saludándonos ya? ¿Eh? Sí. Bueno, pues esta la tienes que hacer en casa, ¿eh? Vale. ¿Eh? Ahí para tu hermano, para tus papás. Y bueno, y seguro que se apuntan tus abuelos, ¿eh? A lo mejor. Bueno, tú prueba. Tú di, que es el día de la burger de Emilio. Especialmente mi abuelo. O sea, que le gusta, ¿no? Sí. Muy bien. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, imagínate, pero para un cumple o algo así, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahí está, ponemos encima la cebolla y el champiñón, que está riquísimo así, chaval, ya verás qué bueno. Y ahora la burger encima, apetece, ¿eh? Sí. Apagamos aquí, y aquí tenemos esta burger de Emilio que está exquisita. Bueno, vamos a envolverla en un papel o colocarla en un papel. Y nada, ya está. ¿Viste qué receta tan sencilla nos quedó hoy? ¿Eh? Y luego lo mejor de todo, que va a estar buenísima. Bueno, Emilio, aquí tenemos esta súper hamburguesa, ¿eh?, que lleva tu nombre. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes de dónde viene la hamburguesa? Pues no. Pues mira, la hamburguesa viene de Alemania. Hay que pensar, igual pensabas que venía de Estados Unidos, ¿no? Pues no, pues... Hamburguesa viene de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad de Alemania. Y la gente, cuando hace muchos años, casi pues 60, 80, no, 80, o 100, más, casi 100, no, más de 100 años seguro, perdón, que estoy ahí confundido, que se fueron a trabajar a Estados Unidos, porque aquí no había trabajo, se fueron y estaban allí viviendo, y en Hamburgo se hace una especie de carne picada, como una hamburguesa, y se la llevaron a Estados Unidos, y ahí empezaron a abrir pues, sitios para vender esta carne, y de ahí nació la palabra hamburguesa, de Hamburgo.
¿eh? O sea que eso es una cosa que le tienes que ir contando a tus colegas, ¿eh? Vale. Chicos, que os voy a contar que lleva mi nombre la burger y mira, es así porque viene de Hamburgo. Y nada, llegó el momento de comer. Vamos a ver, a cortar ahí, madre mía. Vale, la carne a mí me gusta poco hecha, eso es como queráis vosotros. Pero yo lo que te quiero enseñar ahora, mira qué rico está el queso en el medio. ¿Has visto? Sí. Tiene buena pinta, ¿no? Sí. Se me está haciendo la boca agua. A ti también, ¿no? Mogollón. Bueno, vamos a abrir esta servilleta. Venga, eso ahí. Espérame que yo también quiero probarla, ¿eh? Bueno, choca a las 5 antes, que somos un equipazo, ¿eh? Un equipazo 10. Haciendo cocina 10. Aquí en el Botánico de Gijón, con Terrera Asturiana y con el Super Emilio. ¿Vale? Vamos a comernos esta hamburguesa. Venga, échale un bocado, a ver qué opinión me das. Buena, ¿eh? Sí.